Nacional de Educación, el distinguido director nacional de Vince, ingeniero David Ortiz y Zuniaga, que nuestra directora realiza con la ejecución de las obras una vez. En estas aulas, mis queridos niños y niñas, ustedes se van a formar para que no tengan necesidad de trabajo infantil, para que no tengan que recibir un grado, para que no tengan que desertar de la escuela. Estos compañeros, niños y niñas, es inversión. Esto ustedes lo merecen, porque ustedes más que el futuro, son el presente de la patria. Por eso estamos contentos, por eso estamos seguros que ustedes sabrán valorar este esfuerzo de todos. Estamos felices porque antes realmente era de caña, entonces los niños se enfermaban, era puro lodo, entonces ahorita ya estamos felices porque ya está bien bonita la escuela, está adecuada, va a haber computadoras, está todo bien, chévere. Es impresionante ver el cambio, antes esto era caña, antes no había piso, antes no había baños, entonces se escucha y se nota la alegría de los niños, de los padres de familia, de los maestros, porque ven que es posible que la educación llegue a donde antes se pensaba que era imposible llegar. Muchas gracias a los ingenieros y arquitectos del... Gracias a ustedes ahora contamos con una aula adecuada para cada año de básica y un docente dispuesto a atendernos con la cordialidad que nos merecemos. En este gobierno tenemos el compromiso de que esa educación de calidad y de calidez, de que estas aulas, de que estos queridos maestros puedan tener la posibilidad de educarlos a ustedes, mis queridos niños, mis queridas niñas, para que sean ustedes el presente y el futuro de la patria, para que ya no tengan que irse lejos para estudiar como se merecen ustedes, con buena aula, con iluminación, con ventilación, con buenos pupitres, con pizarra, con todo lo que ustedes merecen, con todo lo que es un deber nuestro darle a ustedes. Thank you.
este es un proyecto que no solamente en Guayaquil, sino en todo el país, de incorporar el área rural de la educación para que no veamos lo que vemos todos los años, que por ejemplo en Guayaquil sabemos que el colegio Guayaquil, en el Aguirre Abal, en el centro de Rocafuerte, hay filas muy largas de padres y familias que quieren que sus hijos vayan a estudiar esos colegios, dada la calidad de educación que tienen. La idea del gobierno es acercar la educación a los lugares donde reside la población. Por eso que ya no es necesario que se vayan allá, sino que en instituciones como esta puedan recibir igual o mejor educación.